Shalom Alejem, mis amiguitos y amiguitas, mis queridos Talmidim, Bejaverim. Un saludo muy especial para todos ustedes, deseándoles lo mejor. Gemar Hativa Tová, que tengan un año pleno de bendición, de dulzura, de alegría, de prosperidad, de todas las cosas bonitas que Hashem tiene reservadas para los justos. Shalom Alejem a todos los que nos acompañan en vivo. Entremos a un tema, hagamos un corte aquí para entrar al tema que nos viene pronto. O sea, este domingo por la tarde que viene Yom Kippur, el día más solemne que judías, día de ayuno total, tanto de agua como de alimentos sólidos. Y hay un aspecto que es el bidui. Bidui se entiende como ¿qué diríamos? Es una oración confesional que es uno de los requisitos básicos de Yom Kippur, ¿ya? Completamente básico. Podríamos decirlo, es la confesión, ¿no? La traducción sería la confesión, ¿no es cierto? Pero en realidad abarca mucho más. Bidui proviene de la misma raíz hebrea de las palabras que se usan para agradecer o para reconocer y para admitir. Entonces, tengamos en consideración esos tres aspectos: agradecer, reconocer y admitir. Bien, hemos aprendido a lo largo de nuestro paseo anual por la Torá de los aspectos más importantes para yo llegar a Hashem como ser humano que vivo transgrediendo mandamientos día y noche. Hay un camino que es el camino de la Teshuvah. Sabemos que tenemos tres elementos para tener una cercanía con HaKadosh Baruj Hu, con Borei Olam, el creador del universo. Esos tres elementos que son las que ya ustedes conocen, ¿no? La Teshuvah, la Tefila y la Tzedakah. Entonces, la Teshuvah, que en medio de todo, pues se compone también de cuatro aspectos que hacen que la Teshuvah sea real, sea genuina, ¿no? Y aquí es donde viene esa palabra, la de Bidui, para enseñarnos algo más. Donde estamos agradeciendo por el hecho de que nos permiten arrepentirnos. Estamos reconociendo que somos seres humanos sujetos a caer fácilmente. Estamos admitiendo que hemos pecado. Una cosa es reconocer y otra cosa es admitir, ¿no? Y en cuanto a la Teshuvah, pues reconocemos, ¿sí? Admitimos. Nos arrepentimos y volvemos
al punto en donde nunca debimos salir de ahí, es decir, en el camino de los justos, de la senda de los justos. Eso es lo que está indicando la Teshuvah, esos cuatro elementos. Tenemos que confesar, es decir, admitir que pecamos, que cometimos un error, una falta. Tenemos que reconocerlo, porque podemos decir, ¿sabes qué? Perdóname, sí, no fue mi intención, pero por dentro no está realmente siendo sincera la persona, sino lo está diciendo como para salir del paso, ¿no? I'm sorry, no, no, I'm sorry. Siéntelo, que se vea, que transmita, que tu espíritu transmita paz al otro espíritu de la otra persona. Que oye, esta persona realmente se está arrepintiendo. Ya me desarma a mí. ¿Ve? Entonces, eso es parte de la Teshuvah, que es lo que nosotros tenemos que considerar, sobre todo ahora que nos llega esta celebración. Dice. Me pregunta Karen que qué, Juan Pablo le pregunta qué quiso decir recién con dioses alienígenas. Dioses alienígenas, pues la Torah es ese término, ¿no? Aquí en los Estados Unidos mis hijas se burlan de mí porque cuando pasamos las aplicaciones para migración y toda esta cosa, lo identifican a uno como un alien, ¿no? Alien. Alien es un extranjero, ¿no? Entonces, dioses alienígenas son dioses extranjeros, dioses extraños, ¿no? No que sea uno por allá, los enanitos verdes o los hombrecitos de color azul celeste que vinieron de Marte o de Venus o de quién sabe qué otro lugar, no. Son dioses que las comunidades remotas han fabricado. Me refiero a comunidades terrenales, no terrícolas, no dioses que trajeron de quién sabe qué constelación por allá lejana, ¿no? Mi querida Ingrisita, saludos a mi querida Ingrisita, y ya le recuerdo, si no llegó temprano, que esta reunión, este aprendizaje, estos méritos que estamos ganando esta noche, los estamos poniendo delante de Akadosh Baruj Hu para que su paciente y su paciente que puso, me puso delante para que rezáramos por ella ante el Eterno. El Eterno pueda tener misericordia y le regale Refuah Shelema, ya que con la otra paciente, pues, se la llevó, ¿no? Y por los enfermos de Israel, por supuesto. Bien, entonces, Bidui, Bidui, agradecer, reconocer y admitir. Que hay personas que reconocen un error, pero no lo admiten. No, yo reconozco que pequé, pero no lo admiten. ¿Ya? Y eso es una falla. Es una falla grande. Ahora se me volvió otra vez la señal a congelar. Ya está otra vez titilando. Esperamos a ver que se mantenga. Entonces, por otro lado, algunos piensan que esta raíz, ¿no? La raíz de la que utiliza la Yod, la Dalet y la Hei, ¿no? La de Bidui, está relacionada con la palabra hebrea para mano, para Yad, Yad, Yada. Me acuerdo de una expresión que utilizaba uno de los humoristas judíos más famosos aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en New York, que es Seinfeld, que uno de sus capítulos lo nombraron Yada, Yada, Yada. Palabra hebrea también. Yad, Yadman. Entonces, en este orden de ideas, sugiere que el acto de confesión implica permanecer con las manos abiertas. Cuando, recordemos, en los saludos antiguos, hoy no nos podemos dar esos saludos por el COVID, pero normalmente sacamos la mano y extendemos la mano abierta para apretar la mano, cerrar un pacto con la otra persona, ¿no es cierto? Abrimos las manos, estamos diciendo, estoy desnudo, no tengo ningún arma contra ti. Entonces, por eso es que está relacionado con Yad, ¿no? Con la mano. Implica permanecer con las manos abiertas, preparados para darnos y admitir lo que hemos hecho.
De esa manera en que estamos dando, tenemos las manos para dar, estamos también recibiendo el perdón que nos estamos anhelando. La idea de confesar un pecado aparece en la Torá, en el capítulo de Bamidbar, capítulo 5, perdón, en el verso 6 al 7. Dice, si recuerdan ustedes la historia muy famosa, que dice que si un hombre o una mujer que comete un pecado contra una persona, rompiendo así la fe en Dios, y esa persona se da cuenta de su culpa, confesará el mal que ha hecho. Un hombre o una mujer que comete una transgresión, una vera, contra otra persona, rompiendo así la fe en Dios. Pero fue una transgresión, ¿cómo así que voy a romper la fe en Dios? Ah, porque creíste, oíste, te dijeron que esa persona te dijo esto, aquello, lo otro, y no tuviste fe en Dios para corroborar si efectivamente era lo cierto. Te expusiste y expusiste a otras personas. Por eso dice, rompes la fe en Dios. Y esa persona se da cuenta de su culpa, confesará el mal que ha hecho. Bueno, entonces, fuentes rabínicas entendieron que esto implicaba el requisito de confesar, de hacer la confesión, lo que mucha gente en las naciones conocen como, ¿cómo es que se llama eso? A ver si ustedes me lo recuerdan. La confesión que se da en el lecho de muerte, ¿sí? ¿Cómo es que se llama eso? Tenía la palabra, ya se me pasó. En el catolicismo le llaman, para ellos es un mandamiento, ¿no? El de darle la extrema unción, ¿no? Pero es por la última confesión que hacen, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, muchos rabinos entendieron que había un requisito de confesar la persona en el lecho de muerte. Y esa es la razón por la cual tenemos la tradición de recitar bidui, bidui, cuando una persona está muriendo. Fíjense ustedes algunas de las tradiciones judías que son muy interesantes y muy bonitas. Quizás por eso también es tan prominente en la liturgia de Yom Kippur. Yom Kippur, por ejemplo, todo este, miren ustedes, todo este es el Maxor, este es el, como diríamos, el seder para llevarlo a cabo durante todo el día de Yom Kippur. Es decir, todo esto lo leemos. En esto, pues normalmente el servicio va a durar, ¿qué le digo yo? 5 horas, 6 horas, ¿no? Un servicio. Por eso todo el día son servicio casi con un pequeño descanso. Me dice los santos óleos. Creo que sí, ¿no es cierto? Los santos óleos que ellos le llaman. Entonces, por eso es importante, tanto en el judaísmo como en las demás religiones, la persona cuando ya está en el lecho de muerte, tenerle un cuidado muy especial. Por eso en el judaísmo se utiliza el bidui, la confesión, ¿no? Entonces, por eso también es tan prominente aquí en la liturgia de Yom Kippur, que es un día en que realmente estamos muriendo para un nuevo día, para un nuevo nacimiento. Estamos confesando todo el año anterior y preparándonos para uno nuevo, ¿no es cierto? Pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que nos regale, que nos vuelva limpios. Y comenzar de nuevo otra vez el ciclo, ¿no? Y de esa manera, pues, es el trato que hacemos de cambiar nuestra vida ensayando nuestra propia muerte, absteniéndonos de actividades que afirman la vida, como comer y beber, y tener relaciones sexuales, que no se pueden tener en ese día tampoco. El mandamiento de confesar en Yom Kippur es la parte central, parte más antigua que existe en la ley judía. En el tratado de Tosefta en Kipurín
Leemos que uno debe confesar antes del comienzo de la comida final, antes de Yom Kippur. Como sabemos, vale decir, para el domingo por la tarde se debe hacer una comida especial, una gran comida. Tratar de evitar pescado, cosas que tengan mucha sal, por supuesto, porque no tener el problema de que la sal nos va a estar pidiendo agua para el cuerpo, entonces va a ser una tentación bárbara. Comer alimentos que no contengan sal. Yo creo que Ingrid está aquí y cuántos otros médicos están aquí. Nos pueden indicar qué tipo de alimentos se pueden usar para evitar la sal, ¿no es cierto? ¿Quiénes más están aquí? Alejandro Jairo también, ¿no es cierto? Y de esa manera evitar esa tentación de que, fue que comí mucho pescado, fue que comí mucha cosa que estaba salada, y entonces viene la tentación de que, me estoy muriendo de sed en el día de Yom Kippur, ¿ya? Entonces, es un día único, especial, por eso también se acostumbra a hacer una especie de confesión antes de la comida final de Yom Kippur, ¿no? Ya apenas se come, ya se entra en el ayuno propiamente dicho, ¿no es cierto? Pero este no es un acto de una sola vez, también hay que confesar después de la comida para no pecar durante la comida. De hecho, pues uno continúa confesando durante cada servicio de Yom Kippur, 5 veces más en total, ¿no? 5 veces más, a no ser que uno haya pecado durante el día de Yom Kippur en sí mismo, ¿no? Esta puede ser una visión sombría de la naturaleza humana, que ni siquiera podemos pasar unas pocas horas sin pecar. Pero hay que ser realistas. ¿Qué pasa cuando una persona está enferma en Yom Kippur? Entonces dijimos que si está enferma, pues tiene que. El mandamiento de la Torá es Haim, es la vida. Por lo tanto, no puede exponer su vida al mandamiento. Entonces, si la persona está en tratamiento médico, ya como lo dijo uno de nuestros compañeros, y Ingrid también lo puede reafirmar aquí, pues se trata de hacer un ayuno parcial, en donde se va a sostener con agua o las medicinas que va a estar tomando o los elementos que va a necesitar por prescripción médica. Entonces, eso se tiene que considerar, ¿no es cierto? Ingrid me dice que utilizar las especias que den sabor más que sal. Entonces, vegetales también, ¿no es cierto? Caldo de pollo con verduras, me dice María. No, no me recuerde caldo de pollo porque me fascina, ¿no? Entonces, pues eso es lo que debemos hacer. Por eso es que estamos repitiendo siempre. Y repetimos y repetimos, hacemos confesión de pecados una y otra vez durante todo el día de Yom Kippur. Por eso, porque es la naturaleza humana. No podemos pasar una hora sin pecar. ¿Qué dice uno para confesar? Bueno, en esto encontramos diferentes tradiciones. Muchos rabinos tenían sus propias versiones, como el Talmud así lo detalla. Por lo tanto, pues, si estás en una sinagoga, pues mira a ver el rabino qué te dice, ¿no? ¿De qué manera? Si estás en una congregación reformista, tienen su manera. Una conservativa, tiene su manera. En una ortodoxa moderna, tiene su manera. En una ultra ortodoxa, también tiene su manera, ¿no? Depende de la congregación, depende de tu rabino, de tu maestro que tengas ahí a la mano. Entonces, pero hay una frase muy corta que es esencial. Y dentro de ese, como ustedes saben, cada fiesta acostumbramos enviarles un seder. Pues nosotros hace años hicimos un seder para que ustedes lo desarrollen en casa con varias de las palabras y expresiones que usamos, ¿no?
Una de ellas es Aval Anahnu Hatanu. Dice Aval Anahnu Hatanu. En verdad hemos pecado, es lo que está diciendo. Es lo que, por ejemplo, Viduya aquí mirando el Viduya en el Maxor, lo dice en hebreo cuando se comienza el Viduya, dice: Eloheinu Beloheh Avoseinu. Tova lefaneja tefilateinu, bealtisalam, mishkinoteinu, seinanachnu o seifanim usheyoref. Lomar lefaneja, Adonai Elohenu veloja boteinu, sadikim anachnu velojatanu, avalanachnu va aboseinu jatanu. Eso quiere decir nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, que puedan nuestras plegarias llegar delante de usted y no ignore nuestras súplicas, porque no somos tan obstinados ni tan obtusos para decir delante de usted, Hashem, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que somos justos y que no hemos pecado, porque en verdad nosotros y nuestros padres hemos pecado. ¿No? Entonces ahí ustedes se dan cuenta qué es lo que estamos reconociendo. ¿Sí? Y al lado nuestro puede estar el multimillonario judío. Pero está diciendo lo mismo que nosotros. Está confesando los mismos pecados que nosotros. ¿Ya? Ninguno es especial. Todos estamos suplicando. Avalanach no hatano. En verdad hemos pecado. ¿No? Interesante. Esto es duro en su brevedad, la admisión. Estamos admitiendo que hemos pecado y esa es la esencia de la confesión. Admitir que hemos pecado, que hemos hecho mal durante todo nuestro tiempo. Y se preguntan nuestros rabinos, ¿cuál es la palabra, cuál es la función, cuál es el énfasis que hay ahí en esa palabra aval en hebreo, que dice aval, en verdad, dice. Aval, a ver si se las pueda yo escribir por aquí, a ver, permítame, para que ustedes la tengan allí a la mano. A ver si puedo. Listo, a ver. Aval anachnu hatanu, en verdad, aval es en verdad. ¿Sí? En verdad. Entonces, ¿cuál es la función de esa palabra? Aval, ahí, en verdad. Después de todo, pues, con solo decir, he pecado, la embarré. Pero tenemos ese orden de esas palabras. Aval anachnu hatanu. Anachnu hatanu. Nosotros hemos pecado. Hatanu. ¿Ya? La palabra aval es relativamente rara y solo aparece 11 veces en la Torá, en la Biblia. Y a diferencia del hebreo moderno y rabínico, donde significa sin embargo, originalmente significaba era en verdad. Por eso, en verdad, te voy a decir. Y la inclusión que hicieron en el Bidui parece tener la intención de llamar nuestra atención sobre su única vez que se usa en la Biblia en el contexto de una admisión de una culpa. ¿Y cuál fue esa admisión de la culpa? Pues entonces tenemos que irnos detrás, allá atrás, cuando nuestros queridos hermanos vendieron al hermano menor, a José. Leemos en Génesis sobre los hermanos que arrojaron a José a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Y aquí pues estaban cometiendo esencialmente el pecado de secuestro, si no pues el de fratricidio, que lo estaban matando, pero metieron ahí, perdón, fue para matarlo, porque lo odiaban. Entonces, nosotros estamos tomando ese momento en parte, ¿no? Más adelante en la historia los escuchamos admitir su culpabilidad sin saberlo.
delante de José, que está escuchando. ¿Recuerdan ustedes el panorama ese de José haciéndose el que no entiende, que es egipcio, y esta gente que está hablando? ¿No? No, él estaba entendiendo. Ellos creían que él no entendía porque José le había mandado a traer a uno de sus hijos, entendemos, nos dice el Midrash, que mandó a traer a Efraín para que les tradujera, ¿no? Pero a la final, él se estaba dando cuenta de todo y él podía oír qué era lo que estaban diciendo allá en comidillas los hermanos. Y dijeron, se dijeron el uno al otro, en verdad somos culpables a causa de nuestro hermano. Miren ustedes, en verdad somos culpables a causa de nuestro hermano porque miramos su angustia, pero no hicimos caso de lo que nos suplicaba. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Dicen Génesis 42, 21, para que ustedes lo miren allí. ¿Ve? Dice en hebreo, Vayomeru ish el ahib, aval ashemim anachnu al ahino. Aval ashemim anachnu al ahino. Por lo tanto, la confesión esencial de Yom Kippur se basa en la confesión de los hermanos de José, quienes finalmente admiten que José sufrió e ignoraron sus súplicas. ¿Ve? Este es el pecado principal que se encuentra en el centro de la confesión. Hermanos que hacen daño a uno de los suyos. Este pecado también recibe una ubicación prominente en una sección posterior del servicio de Yom Kippur, cuando se está hablando de los 10 mártires, que fueron el relato de los horribles asesinatos de 10 rabinos del periodo de la era mishnaica. No es que hayan estado los 10 juntos, no, sino 10 personajes que en el periodo de la Mishná fueron ellos masacrados, asesinados de una manera bárbara. Según se nos dice el Midrash, fueron llevados a la muerte para pagar por el pecado de los hermanos de Joseph, dice el Midrash L. Esquerich. Con el tiempo, la fórmula que constituía la confesión creció de este núcleo a un acróstico alfabético mucho más largo, y ahora dos acrósticos alfabéticos, que es la serie de Ashamnu y los Alhets. Alhets, que eso lo van a encontrar ustedes allí en el Seder, ¿no? Ashamnu, y cada vez que lo decimos, que es recitado durante cada Amidá y Yom Kippur, nos golpeamos el pecho. Hay un momento cuando rezamos el Arvit, por ejemplo, que también nos golpeamos el pecho. Esa es diferente. En el caso del Yom Kippur, entonces se recita varias veces y nos estamos golpeando el pecho constantemente. Es una letanía de categorías de fechorías destinadas a cubrir los pecados de toda la congregación. Pueda que yo no haya robado, pero mi vecino robó. Pueda que yo no haya matado, pero mi vecino mató. Entonces todos declaramos, he matado, he robado, he fornicado, he hecho todas las diabluras que sean. Hoy en día, estas confesiones escritas a menudo sirven como un sustituto del verdadero trabajo de confesar los propios pecados particulares. Pero no era obvio para los rabinos que confesar pecados personales específicos era lo ideal. De hecho, el rabino Akiva se opuso a enumerar pecados específicos, releyendo creativamente un versículo que escribió David, el Salmo 32.1, que allí pues, dice que se indica, significa que se alaba a las personas por encubrir sus pecados. ¿Qué dice el verso? Dice Tehilim, dice, Asre nesui pesha que sui hataa. Feliz de aquel cuya rebelión es perdonada. Absuelto está su error. Entonces, quizás la confesión personal detallada no es un ideal religioso y corre el riesgo de cultivar una actitud malsana de culpa extrema. ¿Debo yo tener que confesar pecados previamente admitidos? Eso también es materia de debate en el Talmud.
Aunque un rabino dice que uno siempre debe confesar un pecado, incluso de años anteriores, la opinión de la mayoría dice que uno no debe repetir una confesión año tras año. Pues ya lo dijo, ¿para qué lo repites? ¿Por qué? Porque pues uno puede exagerar al admitir la culpa y es valioso declarar los pecados de uno y seguir adelante sin vivir para siempre en el pasado. Es decir, ah, pero pues, confesando ya lo que hiciste, vuelve la burra al trigo. Pero entonces por eso se han hecho ese tipo de letanías, ¿no? Para, si alguna de ellas cae ahí, pues que cayó. Y ya me sacaron del hoyo. ¿Hay algún pecado que no sea enteramente culpa nuestra, aunque los cometimos? Bueno, el rabino Akiva también ofrece una visión de esa pregunta, incluso señalando con el dedo a Dios en un intento de quitarle toda culpa al pueblo judío. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando el pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro, uno de los pecados principales que se recuerdan en Yom Kippur, el rabino Akiva hace una afirmación muy atrevida y dice: Dios nos preparó para fallar. Entonces, al darles tanto oro a los israelitas cuando salieron de Egipto, Dios creó los factores que llevaron al pecado del becerro de oro. El rabino Akiva incluso se imagina a Dios, que Dios está confesando: les di demasiado oro. También fue mi culpa. Quizás incluso los peores pecados no sean del todo culpa nuestra. Muy bien, espero que con estas ideas, pues esto nos ayude a confrontarnos este día tan especial, el día Yom Kippur, y saber lo que tenemos que hacer y hacerlo a conciencia, con conocimiento, con la cabeza y con el corazón, con sentimiento y con razón, ¿sí? Evitando el de. Pues el seguir yo trastabillando ahí, viviendo en el pasado, sino más bien enfrentando el presente y enfocándome en el futuro, pero reconociendo mi debilidad y pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que me ayude a seguir luchando en esta tierra mientras todavía me regale la vida, ¿no es cierto? ¿Puede el Eterno correr el velo en nuestros ojos y mostrarnos más secretos de su bendita Torah? Muy bien, mis amiguitos y amiguitas. Jairo nos recuerda, bueno, interesante porque a veces pues estamos tan desesperados porque termina el ayuno que queremos comernos una panadería completa, ¿no? Hay que tener cuidado. Y por eso siempre es bueno, como dice Jairo aquí, dice, es indicado tomarse una sopita tibia, no comer grandes cantidades de comida ni nada de helado. Si hay alguno con enfermedades gástricas, es recomendable ayuno parcial. Evitar los irritantes, picante, café, té, esto último especialmente si están muy calientes. Yo soy muy amigo del café. Muchas gracias por el aporte que nos dan, Ingrid, mi querida Ingrid. No veo a Judith, no vino Judith, que es la otra médica. Muchas gracias por los aportes que nos dan y la ayuda que les dan a nuestros compañeros. Anders, are you watching that? Anders es mi hermano en la ley. También está en el otro lado, allá en Washington State, o está en South Carolina. Saludos, Anders. Hello. Así pues que, pues, les deseo con todo mi corazón que tengamos todos un ayuno muy pasable. ¿No es cierto? Y ahora, pues, si ustedes me permiten, vamos a hacer el rezo de Arbit, el rezo de esta noche. ¿Qué me dicen ustedes? Mientras tanto, otro lejaim para ustedes. Que marja timato a. Ingrid me dice, ah, también, gracias Ingridita, gracias Ingridita. En el ceder y en el correo que les estaremos enviando,
Bueno, ustedes van a leer algo que siempre me agrada muchísimo, porque van a leer un libro de un gran antepasado mío. Digo, ese es se me llena la boca cada vez que digo, ¿no? Porque leemos el libro de Jonah, ¿no? Yo soy hijo de Bar Jonah, soy el hijo de Jonah, Bar Jonah. Entonces, para Yom Kippur leemos el libro de Jonah, que es la historia que ustedes bien conocen de Jonah, profeta, que Dios le comanda que vaya a un pueblo, Goy, allá a Nínive, a Siria, para que diga, oye, ¿se arrepienten o van a sufrir destrucción? Y él, pues temiendo que se burlen de él o que las cosas no le salgan como él piensa, pues él rehúsa huir, se va, se pierde, se va para España, trata de irse para Sefarad, y el barco por allá le presenta problemas, se tira al mar y una ballena se lo traga. Ahí se pone a vivir dentro del buche de la ballena hasta que la ballena lo saca. Y suceden otras más historias, ¿no? Adicionales a esa. Al fin de cuentas, pues él acepta ir hasta Nínive y da el mensaje, ¿no? De manera, pues, que les recomiendo mucho esa lectura porque, pues, no sé, será por la conexión con el apellido, pero me conecta mucho con mi querido Jonah. Eso lo hacemos en este día, ¿no? Esto ha sido todo por esta noche. Gracias al Eterno por permitirnos compartir con ustedes. Gracias a todos los que nos han estado apoyando en esta bonita labor de compartir la Torah a todas las naciones, por sus buenos deseos, por sus bendiciones. No olviden de sus plegarias para con su servidor y su familia, para con mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas. Y no dejen de también rezar por sus compañeros. Y no dejen de estarnos apoyando también para seguir adelante con esta linda tarea. A todos les deseo una muy buena noche. Los espero, Dios mediante, el próximo martes para una clase más de Kabbalah, ¿no es cierto? Espero que la introducción a la Kabbalah que hicimos, pues les esté ayudando, esté clara, esté simple. Esa es la idea, la de que podamos entender los secretos de la Torah a través de ese medio que el pueblo judío ha manejado para sí mismo durante tantos años, y hoy pues lo estamos compartiendo con aquellos que quieren seguir en el camino de ser temerosos de Hashem. Así que para todos un Shabbat Shalom, un buen ayuno y tengan una muy buena noche. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Chao, chao, Laila Tov. Bye bye.